Muy buenas noches. Les habla el instructor Juan Fernando Castañeda Sepúlveda del curso Modelo de Extensionismo Tecnológico. Estamos reunidos en el día de hoy para realizar la conferencia web número uno con el tema El Extensionismo y sus Fundamentaciones. Muy buenas noches a todos los cenáutas que en estos momentos están vinculados en vivo y en directo por los canales. Por los canales que se publica esta conferencia, por YouTube, por Hangouts y en especial todos los cenautas que están vinculados por Meet. Entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar la conferencia. Entonces, vamos a arrancar la conferencia primero. Aquí. Recuerden que las dudas e inquietudes que tengan, levantan la mano. En la parte de abajo hay unos botones de su computador y que está el micrófono, la cámara, la manito para levantar y tres botoncitos que es para usted colocar la pantalla más grande si es muy pequeña la pantalla con relación al tema que se está tratando. Bueno. Entonces, vamos a mirar las competencias y sus objetivos mediante un video de 3 minuticos, donde les voy a preguntar cuál es la aplicación virtual de esos elementos de ese video, cuál sería la aplicación en nuestra estructura virtual con respecto a esos tres elementos. Entonces, denme un segundito. Yo les publico el video es muy interesante. Entonces, me permiten un segundo y se los pongo. Bueno, ahora sí ya podemos mirar cómo podemos trabajar esos elementos que les acabé de decir y los tres elementos que acabamos de ver en la parte virtual. Entonces, bueno, ¿quién levanta la mano para que empecemos los pequeños conceptos para desarrollar ese proceso? No se deja de necesitar la presencialidad en la virtualidad. Entonces, de ahí la importancia de los líderes de mantener una constante comunicación, incentivos grupales, capacitaciones constantes, la importancia de formar una autogestión, que todas las personas de un equipo avancen en la misma dirección que se proyectan una empresa o una formación. Entonces, todo depende de un trabajo muy mancomunado, mantener la comunicación mucho más forzada o más énfasis de lo que se hacía en la presencialidad. Pienso que la virtualidad tiene más complejidad, tiene sus más y sus menos, como todo.
Eso es cierto. Ahí hay tres elementos que nosotros los vamos a aplicar en la parte virtual. Hay tres elementos fundamentales. Siguiendo al líder, todos somos líderes de nuestros propios procesos. Obviamente que necesita una persona que sea más, que sea un facilitador del proceso formativo. Para poder avanzar con todos los elementos que se necesitan, tanto en la parte pedagógica como en la parte laboral, también debe haber un líder que no solamente sea una persona que ayude o que genere esa necesidad o ese apoyo, esa confianza, sino también que cada uno vaya asumiendo su capacidad de liderazgo para desarrollar sus propios procesos. Todos en la misma dirección. En la parte virtual hablamos de todos en la misma dirección, es que todos vayan al mismo ritmo. Pues unos quieren ir más rápidos que otros, obviamente. Pero aquí, el hecho de que usted termine el curso en 5 días, en 10 días, en 15 días, pues no quiere decir que vamos a entregar, la plataforma le va a entregar la certificación inmediatamente. Eso no va a ocurrir. Porque hay unos procesos administrativos que hay que cumplir, entonces hay que terminar de hacer el curso en el mismo tiempo para poder que la plataforma cierre y expida el certificado. Además, están diseñados los cursos para que en el tiempo de 48 horas, usted se mira todos los procesos y todas las informaciones y todos los contenidos que se van a ver. Y lo último, uniendo capacidades. Las capacidades mías más las capacidades suyas, de sacar adelante en un equipo de trabajo, en un equipo pedagógico, académico, metodológico, que se logre sacar adelante todo un proceso para que ustedes primero tengan conocimiento, adquieran capacidades académicas y cognitivas. Y desde ese punto de vista, pues lo otro sale solito. O sea, el ganar las evidencias o las actividades sale solo desde el punto de vista de que la persona vaya adquiriendo ese conocimiento. Esa es la situación. ¿Qué le pasó a la otra compañera? Verónica, ¿es que se llama? Se desconectó, capaz le dio ya sueño. Ah, estaba cansada. Disculpe el comentario, instructor. ¿Hay forma de que pronto la manera futuro de las próximas videos, charlas o foros que tengamos fuera un poco, pues no sé, más temprano para que podamos tener como más, menos dificultad tal vez, o no sé, y más participación y como y más masiva, no sé, digo yo, para que la gente generalmente tan tarde, pues no sé, yo sé que es amplio el espacio que da la posibilidad de estar hasta tarde, pero pues No, pero la mayoría de las personas trabajan, entonces pues no sé, no sé, es porque de que pronto fuera como más temprano las cuando reuniones. lo que pasa es que cuando uno depende de un tercero y el tercero no funciona bien, ahí es donde está la dificultad. Con ustedes ha sido como el único curso con el cual he tenido problemas de horarios extendidos, porque la mayoría de los cursos, los otros cuatro cursos, hemos empezado a las 7 de la noche, excepto la primera conferencia que fue conjunta. Pero todos hemos empezado a las 7, hemos terminado a las 10. Porque ellos tienen más cantidad de actividades que ustedes. Entonces ellos tienen cuatro actividades por unidad, ustedes solamente tienen dos, hay una unidad que tiene tres actividades, pero tienen solamente dos actividades. Esa es la diferencia de un curso con otro. Entonces,
digamos que entre comillas se puede salir en cierta manera un poco más rápido que con nosotros. Bueno, luego de eso, vamos a mirar, vamos a continuar con nuestro proceso de formación. Entonces, el diseño a foco. Listo. Entonces, vamos a abrir la agenda de trabajo. La tenía aquí abierta. Y la vamos a organizar. Listo. Bueno, como les estaba diciendo entonces, aquí tenemos la agenda. Una pregunta, ¿tuvieron alguna dificultad para el ingreso a la conferencia? ¿O con el enlace fue suficiente? Con el enlace fue suficiente. Ah, perdón. Bien, sí, señor. Listo, perfecto. Nosotros tenemos unas estrategias para los cursos y yo siempre tenía una propuesta. Lo que pasa es que en complementaria, las conferencias no son obligatorias. A diferencia de la titulada, son obligatorias. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le dice a un aprendiz? No, es que la conferencia no es obligatoria. Está sucediendo que el aprendiz no entra. Y hay compañeros que les toca hacer la conferencia solo porque no entran. Cuando los horarios son horarios en la mañana o en la tarde, entran muy poquitos, dos o tres. Cuando los horarios son en la noche, he tenido mucha experiencia muy buena. Entonces, lo máximo que me han entrado bien en una conferencia han sido 350 personas, 320 personas que son todos los cuatro cursos. Pero es porque fue un curso que me dio muy duro, porque fue un curso empresarial. Es decir, todo el mundo lo tenía que ganar. Fue un curso bastante duro porque calificar 320, 300, casi 1.200 actividades en un mes porque fue un curso de 40 horas, no es fácil. Entonces, el horario normalmente yo lo escojo en la noche, entre las 7 de la noche y las 10. Pero a veces, por ejemplo, no solamente tuvimos esa dificultad con esta semilla. Esta semilla, ya le dije, semilla es el curso. Ya le dije a compañero del SENA que me colabora mucho, que me revisara bien esa semilla y mañana me dijera qué se puede hacer, a ver si se puede cambiar por otra semilla y organizarlo. Entonces, él me dice que mañana me va a decir, encontró algunas dificultades presentadas por la actualización y una de ellas es que las actividades no las veía ustedes, pero yo sí. Las dos plataformas son separadas. No es como la otra anterior, que una era complemento de la otra. Bueno, dentro de las estrategias, entonces, yo les doy incentivos académicos a los aprendices para que entren a las conferencias. Entonces, si usted entra y hay tres actividades, una de ellas no la hace. Si entra y hay dos actividades, una de ellas no la hace. Yo eso lo defino cuando se termine la conferencia.
finalizando la conferencia y nombro a todas las personas pues, que van a estar permaneciendo en esa conferencia. Y esa es más o menos como la idea de eso. Bueno, como siempre lo he dicho y lo he planteado, los vencimientos son estadísticos. El SENA tiene unos vencimientos estadísticos. Acá, pues lo ideal es que usted entregue las actividades en las fechas correspondientes. O sea, esta actividad va hasta el 12 de septiembre. Entonces, la idea es que le entreguen el 12 de septiembre, antes del 12, para que se califique y ustedes queden tranquilos con la nota. En estos momentos, todas las actividades que ustedes enviaron del acta y del estilo están calificadas. Y todas las actividades, los foros que participaron ya están totalmente debidamente comentados. Entonces, para que lo miren, ahorita les muestro cómo van a mirar las calificaciones, porque la semilla sí tiene problemas, no está mostrando tampoco las notas por el centro de calificación, el botón de calificaciones. Bueno, desarrollo, cancelación y no aprobados, como les he dicho, el desarrollo se hacen las actividades todos en orden, en el momento en que cada una va avanzando para que se pueda ir asimilando los contenidos y los temas. Cancelación son aquellas personas que entraron pero que nunca hicieron nada o nunca entraron al curso. Y los no aprobados son aquellas personas que entraron pero hicieron no solamente una sola actividad. Bueno, ¿alguno de ustedes dos descargó desde el Play Store la app del SENA? No, señor, no. Gama media alta. Entonces, más o menos un equipo como el Rain. Ese sí puede funcionar ahí muy bien. Bueno, vamos a mirar algo porque vamos a hacer un laboratorio más adelante que se llama el Cloud Labs. Ese laboratorio van a ingresar de la siguiente manera. Les voy a decir cómo van a ingresar. Un segundito, abro acá el navegador, pero ya sé qué está pasando. Tengo el computador al contrario. Ya. Instructor, mientras define lo del computador, lo del Cloud Lab, hay que desarrollar uno, cada uno de esos. Intenté entrar a unas especies de, ¿cómo le digo yo?, escenarios de simulación, pero la verdad no, o sea, No, es pues que no, al final yo estoy entrando a ese, no sé, no he podido como ubicarme bien con eso. no, es que yo solamente les explico es el ingreso. Ya cuando vamos a hacer el laboratorio correspondiente, ya eso se los explico en el momento en que vamos a hacer el laboratorio. En estos momentos no, porque la idea es solamente tener conocimiento de que usted ya tiene habilitada la plataforma Cloud Labs. Es básicamente para eso. Entonces, como lo expliqué en la conferencia cero, solamente se verifica es el ingreso a la plataforma como tal. Entonces, para ingresar, le damos mi Cloud Labs, se los voy a copiar ahí en la cena. Y de ahí en adelante ya no se ingresa, pues yo explico cómo se ingresa y hasta dónde, porque no les he dicho cuál es el laboratorio. Eso es el laboratorio, cuando vayamos al momento de hacerlo, pues se trabaja. Por ahora solamente el ingreso. Todos están en este pantallazo que ustedes están viendo en la plataforma. ¿Están ahí? Sí, yo ya he hecho eso. Listo. ¿Y la otra compañerita también? Sí, profe. Listo. Entonces, colocan cédula, llave de acceso de Sofía y le dan ingresar.
Eso, cuando se ingresa, entonces entramos al Club Las, que son en forma de estudiantes, es que está acá, que dice forma de estudiante o la estudiante. Hay que cambiar la foto. Entran a mi cuenta para que cambien la foto. Entran a mi cuenta. Y aquí, donde dice cambiar foto, le dice cambiar foto y le sube una foto para que quede aquí su laboratorio con su nombre. Bueno. Y la otra información hay que verificarla, pues, ¿cierto? Se verifica la formación acá, Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, correo electrónico, la licencia y el Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿Qué significa que esta licencia que está acá, que usted la ve más arriba, está amarrada a su nombre, al correo que usted tiene registrado y al SENA? La idea de esto es que ustedes van a ingresar por fuera de la plataforma Territorium, porque por si sí el laboratorio es pesado para cargar. Entonces, esta es una forma de ingresar y la otra ya se los voy a explicar. Copian la licencia, copian la licencia, nos salimos por acá de este ingreso a la plataforma y vamos a entrar por acá, donde dice licencia. Copian la licencia acá. Y le dan ingresar. Esa es otra forma. Profe, la licencia, ¿dónde es que la copian? La copia del ingreso anterior. Estábamos en el ingreso anterior, en la parte Ah, superior. ya. O sea, se la copia cuando está en el plus anterior, en mi cuenta, en la parte superior acá dice licencia activa. O sea, cuando tiene. Ah, ya. Esa es la licencia que se copia y la traslada a la salida, saliéndose de acá, por aquí, la copia donde dice licencia en el área. Eso es para entrar sin utilizar SENA. O sea, solitos, sin utilizar SENA. Solito significa decir utilizar la plataforma de territorio, ¿no? O la clave de Sofía, pues si en algún momento Sofía está sin acceso a ella. Entonces, eso es lo más importante. Listo. Ya entraron aquí a esta área. Esta es la otra área de ingreso. Aquí hay una gestión de aula que es muy Todavía parecida. no. Todavía no he entrado y la otra compañera ya entró. Sí, señor, yo ya estuve como un poquito cacharreándole, por así decirlo, entre unas partes de unos ambientes de simulación, que es el servicio al cliente, y más o menos intenté hacer algo por ahí. Bueno, entonces entramos donde dice Labs y cuando muestra todos estos muñequitos o todos estos iconos, quiere decir que ya estamos, tenemos el acceso a al laboratorio. Solamente hasta aquí. Cuando ya vamos a hacer el laboratorio, que es en el último proceso, entonces ya les digo cuál es el laboratorio que hay que hacer. Les entrego la guía de aprendizaje, les entrego los anexos y les digo qué laboratorio es el que se va a hacer. Lo importante es que lleguen hasta acá. Eso es lo más importante. Tanto por un lado como por el otro. Y tener las dos alternativas listas. Porque no sabemos cómo se puede comportar la plataforma en el momento en que vamos a hacer el laboratorio. Es tener los dos accesos. Tanto el uno por la licencia como el otro por Sofía, porque no sabemos si ese día Sofía está caída, entonces no tenemos la alternativa, utilizamos esta otra alternativa que es externa. Y nos salimos por el mismo muñequito, pues este muñequito o este icono sería la foto suya. Va un bebé. Listo, entonces. Para todos los cenautas, tanto los que están aquí presentes como los que van a ver la conferencia grabada, por favor verifiquen si tienen el acceso. Si no, se comunican conmigo al teléfono del WhatsApp urgentemente, inmediatamente, para que no vayan a tener problemas con la actividad que hay que hacer.
para poder mandar su correo electrónico y su nombre para que le activen el Cloud Labs. Esa es como la idea. Bueno, entonces, continuando con otra agenda. Reglas de juego Meet Hangouts, pues esto es un video que ustedes deben de mirar para ello. Instalación de Meet en el celular, smartphone, tablet, también este es otro video para que lo miren, porque ya Google ya no va a estar casi en los teléfonos celulares. Entonces eso está desapareciendo mucho y cada empresa de celular va a tener su propio navegador interno. Ojo, recuerden tener en sus computadores, no se les olvide, Mozilla, Microsoft Edge, Chrome, Opera y Brave. Estos cinco navegadores son fundamentales. Aquí está el instructivo para ello. Canales de comunicación, entonces ahora sí, vamos a mirar los canales de comunicación. Nosotros tenemos como canales de comunicación oficiales del SENA son los siguientes. En las dos vías, instructor, plataforma, aprendiz, aprendiz, plataforma, instructor. Tenemos el navegar, tenemos el foro de dudas e inquietudes, ese es uno de ellos. El otro sería la mensajería interna, van dos. Esos serían los dos. Y el chat. El chat, la mensajería y el foro. Esos serían las tres comunicaciones que tenemos en relación a la parte oficial. Comunicación oficial, instructor, aprendiz. Solo sería el correo electrónico. Esa sería la comunicación oficial. Micena, pero como todo el mundo no tiene Micena, sino que le llega correos particulares, entonces, pues, pero ese sería ese sería de una sola, en un solo sentido. Instructor plataforma, aprendiz, sería por el correo electrónico. Y comunicaciones o comunicaciones no oficiales es el WhatsApp y el teléfono celular. Esas serían comunicaciones no oficiales por parte de los involucrados en el proceso. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Ya vamos a entrar entonces. Bueno, algunas cosas con relación a las actividades iniciales, la retroalimentación. Entonces vamos a entrar a la plataforma de una vez. Vamos a entrar a la plataforma de territorio. En habitual.edu.co. Entramos por ingreso cursos LMS SENA. Colocamos nuestra cédula y nuestra clave de acceso y le damos a ingresar. Inclusive los anuncios se me perdieron. Se perdieron también los anuncios. No sé por qué no me aparecen los anuncios. Eso también se está trabajando. Pues me estaba investigando qué pasó porque este curso es muy nuevo. Este curso, mejor dicho, esta es la primera vez que se dicta este curso. Entonces, esa semilla está como muy inestable. Y ha pasado muchas cosas con ella. Y eso también afecta mucho el desempeño que tengamos en el proceso. Bueno, voy a entrar como aprendiz. Tenemos un momentico que cargue. El emula. Ahora sí, estamos como aprendiz. Por lo tanto, tenemos aquí los un poquito de tamaño para que veamos los botones. Los botones que tiene el aprendiz son 16. Los botones que tenemos nosotros son 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esos 16 botones soportan tres tipos de formaciones, que son titulada, complementaria
Información abierta y distancia. Cada una de las formaciones tiene unos botones específicos. Para la titulada y la formación abierta a distancia utilizan todos los 16 botones. Para complementaria no, solamente complementaria utiliza 8 botones. Anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros, wikis, calificaciones y blogs. Como el curso no trae ni blogs ni wikis, entonces nosotros utilizamos solamente 6 botones. Anuncios, participantes, información, contenido del curso, foros. Vamos un poquito más y calificaciones. De ahí en adelante no manejamos más botones. Para nosotros entrar a las actividades, entramos por contenido del curso. Y el contenido del curso, damos en proyectos y ahí se abren las carpeticas que vamos a manejar en el curso. Entonces, retroalimentación de las actividades iniciales. ¿Qué he visto yo en ustedes? Vamos a mirar aquí. Con relación al acta más que todo. El estilo sí es una cosa mucho sencilla. En el acta, recuerden que para desarrollar el acta, usted o descarga el diseño curricular o se va para el botón de información donde está toda la información del curso. Entonces hubo aprendices que no me entregaron la pregunta 9. La pregunta 9 sale de acá, de la información. El diseño curricular es como decir la carta de navegación del curso. Esto que está aquí, este botón de información, es la misma información que está en el diseño curricular, no cambia para nada. Inclusive se hizo unas correcciones, sobre todo en las actividades de aprendizaje que estaban trocadas, están al revés. La 2 estaba como la 1 y la 1 como la 2. Entonces se organizó. Y se organizó también los criterios de evaluación de cada uno de los dos resultados de aprendizaje, porque este curso tiene solamente dos resultados de aprendizaje. Diagnosticar las condiciones de la metodología de extensionismo y tecnológico de acuerdo a la estrategia MIPIMES que se transforma, y establecer el alcance metodológico del extensionismo tecnológico de acuerdo con la estrategia MIPIMES que se transforma. Bueno. Entonces, volviendo nuevamente al contenido del curso que lo tengo acá, las actividades iniciales, el acta, tiene esa connotación. Pasa que como estoy en modo aprendiz, no puedo mostrar cuál ha sido el problema en sí. Bueno. Y un problema con el sondeo. Porque este sondeo no es de ustedes, está cruzado con servicio al cliente, esto también me lo están arreglando. No sé qué pasó y se cruzó, se metió a la plataforma de servicio al cliente que yo tengo como instructor y se cruzó, no sé, eso ya lo manejan ellos desde ese punto de vista, entonces yo les aviso cuando esta actividad quede organizada. Yo creo que aquí a mañana la actividad queda organizada antes para que la puedan volver a hacer tanto los que están presentes como los que no están presentes. Bueno, ahora sí nos vamos para las actividades de aprendizaje número 1. Para las actividades de aprendizaje número 1, lo primero que tienen que hacer es descargar la guía de aprendizaje, que la descarga. La guía de aprendizaje pues trae una identificación, el código de formación, la norma de competencia, que es diagnosticar la situación problema según metodologías y procedimiento técnico. Resultados del aprendizaje alcanzar, establecer el alcance metodológico, extensionismo tecnológico de acuerdo con la estrategia MIPIMES que se transforman, y ahí está la número 2. Bueno, duración del curso 48 horas, hay una presentación inicial, hay una formulación de actividades, aquí están las actividades iniciales que debían de haber realizado hasta acá, son 5. Actualización de datos personales, presentación ante el instructor y los compañeros en el foro social, identificar su estilo de aprendizaje, elaborar el acta de compromiso y realizar el sondeo.
Esas actividades terminaron el 6 de septiembre. Y el 7, o sea, ayer, arrancamos con las actividades número 1. Eso con la finalidad de que no se perdiera días correspondientes a las actividades que sí. Bueno. Entonces aquí tenemos la actividad número 1, que es esta que está acá. No alcancé a colocarle colorcitos, pero sí le coloqué colorcitos a los demás. Esta actividad número 1, ya te aprendí el número 1, se llama Identificar la metodología de extensionismo tecnológico a partir de la conceptualización de estrategias MIPYMES. Perdón, a través de la conceptualización de la estrategia MIPYME se transforma. La transformación digital, procedimientos, formatos e indicadores, técnicas de consultoría para garantizar la implementación de la estrategia. Entonces, a continuación, se busca identificar la metodología de extensionismo tecnológico a partir de la conceptualización de la estrategia MIPIMES. Entonces, esto es lo que se va a estudiar para poderlo aplicar a las empresas. Es eso básicamente lo que se va a hacer. Bueno. Son dos actividades, una se llama Mapa Mental, Fundamentos de Extensionismo y Tipos, y la otra se llama Prueba Número 1, Extensionismo y sus Fundamentos. Entonces, realiza la lectura del material de formación. Nos vamos para el material de formación. Aquí les voy a explicar cómo lo descargan. Es muy importante descargarlo de aquí porque eso consume mucho internet y no siempre y cansa mucho. Es mejor descargarlo para poder, porque ahí hay videos, hay documentos, hay archivos, hay fotos. Entonces siempre demora mucho el proceso. ¿Cómo se descarga? Que hay un botón que dice iniciar. Siempre está este botón. Se le da el botón iniciar y él genera en la parte superior izquierda tres rayitas que se llama menú. Y en ese menú, usted le da clic y ya muestra todos los contenidos. Si sigue bajando por este lado, porque aquí estoy bajando es por este lado. Pues si sigo bajando por este lado, no, no me deja bajar. Tengo que disminuirlo de tamaño para poderlo ver. Ahí sí. Dice descarga de material. Entonces aquí es donde usted tiene que tener este navegador, porque al descargar este material se descarga en un paquete de zip, o sea, en un paquete empaquetado. Entonces yo lo voy a guardar en una carpeta que se llama modelo de extensión tecnológica y la tengo guardada, perdón, pegada como una USB. Entonces, le doy clic ahí en material y él empieza a descargar un archivo como un librito, como si fuera un librito de colores. Es porque es un archivo empaquetado, o sea, ahí hay un montón de archivos. Recuerde que estamos descargando el material para estudiar. Fundamentos de extensionismo, tipos y consultoría empresarial. Ah, bueno, aquí sería bueno, yo voy a ver si puedo cambiar más bien la evaluación a consultoría empresarial para que quede solamente tipos y fundamentos de extensionismo en el... En el mapa mental. Se ha descargado el archivo de esta forma, como libritos uno encima de otro. Voy a la carpeta y lo descomprimo. Le doy clic derecho cuando se instala este programa hay que instalarlo. O el WinRAR o el WinZip, cualquiera de los dos. Son archivos que empaquetan. Entonces aquí le digo que extraer en material, o sea, en la carpeta material. Y me abre una carpetica aparte donde me va a extraer, mire la cantidad de archivos que manejo. Listo. Cuando le doy clic en material, bueno, me lo descargo dos veces el material.
Este index está en formato Microsoft Edge. Entonces, si no lo tengo, no lo puedo abrir. Le doy clic en index y ahí me está abriendo. Está abriendo el archivo en formato físico, pero en el navegador de Microsoft Edge. Este ya está es en el navegador, vea lo que está. Este es el navegador Microsoft Edge. Por lo tanto, es bueno que lo tengan para poder hacer eso. Este es el procedimiento para descarga y visualización del material de transmisión. Bueno, continúo entonces con el proceso. Nos vamos para inicio para que escuchemos entonces. Bueno, extensionismo y sus fundamentos. Desarrollo de contenidos, estos son los créditos pues, de las personas que hacen el contenido del curso. Damos clic ahí. Y vamos a ver la introducción. Extensionismo. El extensionismo se concibe como un proceso integral que tiene el propósito de fortalecer los estándares de calidad y pertinencia en la transferencia y gestión externa de las capacidades de las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y o de la formación profesional impartida en la entidad a públicos externos de la misma institución, ya sea sociedad, mercado o industria, facilitando el acceso a conocimiento, información y tecnologías, e igualmente a la interacción con agentes de investigación, educación y otras instituciones relevantes. Esto se materializa en un proceso de gestión interna y externa que fortalece a diferentes sectores, empresas, entidades y clústeres que tengan algún tipo de relación real y potencial con la institución a través de sus políticas, misión, visión y objetivos para que se ofrezcan estratégicamente servicios, programas, acciones y proyectos que permitan una interacción pertinente y positiva entre las capacidades institucionales de la organización y las necesidades, políticas y acciones de las diferentes comunidades, industrias, empresas y sectores del país. En este caso, el extensionismo se entiende como una práctica cultural, social, educativa y empresarial que extiende, difunde, implementa y cubre las capacidades de la institución en diferentes tipos de acciones en pro de ayudar a mitigar, promover, fortalecer y resolver diferentes tipos de necesidades sociales, económicas y tecnológicas que tienen los públicos objetivos y grupos de interés de la institución diferentes a la formación técnica, tecnológica y profesional en la institución. Mire que el extensionismo sí está mostrando que hay mucho tema que ver en la parte de extensionismo. Miremos qué significa o qué elementos maneja la parte de extensionismo. Es acá, lo hago un poquito, ahí. El extensionismo de responder tres preguntas importantísimas. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Para qué? Para incrementar los niveles de transformación digital de las MIPYMES con el fin de lograr nuevas oportunidades de negocios. Ojo, incrementar los niveles de transformación digital. ¿Cómo? Implementando la metodología de extensionismo tecnológico, o sea, diagnóstico, concertación e implementación de un plan de mejora, que permite de manera colaborativa con los empresarios, con el empresario, perdón, la transformación digital de los procesos de las MIPYMES. Que brinde asistencia técnica virtual en transformación digital a las MIPYMES del país. Es eso de brindar asistencia técnica virtual. Es uno de los elementos fundamentales de este proceso. Apropiación y uso de herramientas digitales para la transformación digital. O sea, que hay herramientas. Aquí es bueno que descarguen este archivo porque habla de un diccionario práctico sobre los términos técnicos que se manejan en la parte digital, como el término TI, que son tecnologías de la información. ¿Sí, Gracie? Sí, ahí tengo una pregunta. Bueno, ya esa parte ya la leí.
Pero tengo una duda con respecto a, veo que se enfoca mucho, sí, en la parte de MIPIMES, pero como que hubiese inmediatamente con qué aplicarlo, porque se enfoca en una parte, explicaba que el SENA ha hecho esto y todo el tema. Mi pregunta es que hay, después de pronto van a sacar alguna convocatoria o algo así de algunas empresas y de los que tomamos el curso queramos apoyarles, o no tiene nada que ver. No sé, no te podría decir si sí, si no, si tal cosa, no sé. Porque son dos cursos. Este es el primero y hay otro curso también. Son dos cursos que complementan. Por eso, De transformación digital. de transformación digital. Por eso usted está diciendo que el uno es con las experiencias que el SENA tiene, que es este, y el otro es ya más externo. Más con la gente externa. Conceptos básicos sobre la organización y procesos. Lo mismo. ¿Para qué, cómo y por qué? Implementación de mayores acciones de digitalización. Esto es muy importante, leer todo el tema, ir sacando la información para tener claridad con respecto a la actividad que hay que hacer, que es un mapa mental donde abarque lo más. Los fundamentos, o sea, ese mapa va hasta aquí. Le digo hasta dónde va. Hasta el 1, 2. 1, 1, 2, 3. Hasta ahí va el mapa. Porque de aquí para allá son los conceptos básicos de consultoría empresarial. Que es la identificación de necesidades, el diseño del plan de mejora y la implementación del plan de mejora de resultados. Elementos generales de extensionismo tecnológico. Hay un documento aquí y ya él termina acá, ese tema termina acá explicando lo que decía la compañera con respecto a CENNOVA. CENNOVA es el área de investigación que tiene el SENA con relación a las poblaciones. Entonces aquí hay un curso de 96 horas que tiene que ver con diagnóstico de la zona de estudio, otro que tiene que ver con orientaciones y planes de intervención. Otro que tiene que ver con la aplicación de herramientas informáticas de gestión. Otro que tiene que ver con la elaboración del plan de intervención de prestación del servicio. Y el otro, la implementación de planes comunitarios en las organizaciones rurales, que es de 48 horas, los otros son de 96. Ese es la estructura de extensionismo tecnológico. Aquí explican qué es extensionismo tecnológico. La red del Tecnoparque, la formación continua especializada, el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico. Aquí en Antioquia, nosotros somos el distrito de la ciencia, la tecnología y la innovación. Acá, este componente de extensionismo se ve mucho porque aquí hay clústeres. Aquí con la Cámara de Comercio se han generado varios clústeres que tienen que ver con los diferentes áreas de desarrollo de mercadeo. Por ejemplo, en el textil, en lo que es elaboración de prendas de vestir, el clúster es bastante amplio. Empieza con los proveedores de las máquinas, de los componentes para hacer bordados y todo eso, y terminan con los hilos, las agujas y todo eso que se utiliza para el desarrollo textil. Entonces es un clúster donde se pegan un montón de procesos externos para complementar una camisa, un jean. Ahora hablaron de algo muy interesante, el metaverso textil. Cuando hubo aquí ColombiaTex, me pareció muy raro, muy, muy curioso, porque eso del metaverso ya está sonando casi en todos los procesos. Entonces aquí termina el material de formación de esta unidad. Pero si nos vamos para la guía, es muy importante que descarguen eso y descarguen la guía también. La guía es cortica. La guía. Pero tiene la guía, vamos a mirar algunos aspectos de la guía. Yo la tengo por acá. Acá está la guía.
Que también hay que descargarla, como la descarga, dándole clic acá. Acá le da clic aquí arriba, esa flechita. Y le baja la guía en formato PDF. Quítele todo esto, solamente coloque la guía integral. Recuerden que la plataforma aumenta el número de caracteres en 21, forma exponencial. Luego que le quite eso, le coloque el nombre de guía integral ya. La guía integral pues, nos dice que hay unos videos que usted adicionalmente tiene que ver para poder terminar. Fuera de lo que hizo la compañera, que lo hizo muy juiciosamente, tenemos que mirar, este es una información de transformación digital. Vamos a mirar de qué se trata. Esto es un Data Pool. Una plataforma donde hay la información, glosario de términos, migración de datos, integración de datos, seguridad de datos, metadatos. Esta es una transformación digital que tiene que ver con la parte de los sistemas de información. Recuerden que en las empresas no solamente la transformación digital se da en los empleados, sino que también se da internamente en las empresas. En estos momentos, la mayoría de las empresas ya están evaluando su extensionismo para pasar toda la información a la nube y manejar máquinas virtuales. Eso a un corto plazo ya no vamos a tener computadores físicos, sino que vamos a tener una tablet de un tamaño más o menos de unas 14 pulgadas donde usted va a trabajar. Mediante una máquina virtual va a hacer un montón de procesos. Mientras se está durmiendo, la máquina virtual está constantemente en movimiento. ¿Qué es la transformación digital y en qué consiste? Entonces, este hay que leerlo. Mire que aquí dice qué es la transformación digital, términos claves. Bueno, aquí le vamos a aceptar para que no nos moleste los cookies. La importancia de la transformación digital en un mundo de datos. Bueno, toda esa parte, pues, ahí les dejo la parte complementaria que hay que leer con respecto al tema, ya que la pregunta de la compañera lo manifestó. Vamos a mirar el otro enlace que nos da el instructor. Ya lo vamos a publicar por aquí. Que también hace parte para hacer el mapa mental. Recuerden que es un mapa mental. Bueno, parece ser que esta plataforma ya no está funcionando. Pero la pueden. No, sí, está funcionando. Yo creo que cogí mal el enlace. Sí, ahora sí está funcionando. Sí, cargo. Sí, Orfani, cuéntame. Profe, se habla de mapa mental, es el mismo mapa conceptual hasta el punto 1, 2, 3. Yo ya he descargado también toda esa información. No, ¿Es el mismo mapa conceptual? no, no. Mapa mental es una cosa. Ahorita enseguida le voy a mostrar qué es un mapa mental. Estoy terminando de explicarles como todos los contenidos que deben de estudiar para hacer el mapa mental. Ya voy para allá. Precisamente en este momento sí va para allá. Video número uno, construcción de mapa mental. ¿Cómo se construye un mapa mental? Vamos a coger aquí. Eso no quiero que me ejecute ahí. Allá. Yo lo pongo desde el principio, cortito, un minuto, menos de un minuto. Entonces mire como si construyera un mapa mental.
usa la hoja de manera horizontal, no de forma vertical, porque usted va a abarcar todo el espacio de la hoja. Entonces hay una figura que usted la coloca en todo el centro de la hoja, que va a ser el que va a identificar el tema que usted va a exponer en el mapa. Entonces, las ideas se van reflejando, así como la está explicando, como las manecillas del reloj, ¿no? En este sentido. O sea, en el caso mío, de izquierda a derecha, en el caso de ustedes, de derecha a izquierda. Mire que Coca-Cola More 500 pesos para que pruebe su gran sabor. Es por tiempo limitado. Más información en coca-cola.com.co. Me brincó la grabación. Por eso no quería que se me fuera al audio ya, porque es difícil de. Organizarlo. Complejo trabajarlo así. Ah, no, fue aquí que la se me cerró la guía. No es un problema, vamos a abrir otra vez. Este es el menú, aquí lo podemos ingresar nuevamente. ¿Se dio cuenta cómo funciona el mapa mental? Es muy sencillo el proceso del mapa mental. Bueno, es aquí, nos está diciendo que debemos de entregar un mapa mental, la extensión de una hoja, puede ser una hoja tamaño físico, que es más grandecita y le puede ayudar a organizar las ideas. Lo puede hacer manualmente, pero lo debe entregar en la extensión PDF, o sea, lo imprime en formato PDF o en una impresora más sofisticada, puede sacarlo en formato PDF en una USB. Eso es importante. Bueno, y el otro tema es, bueno, yo voy a cambiar esto. Creo que está muy repetido, más bien el tema de la evaluación, que tome solamente, es una propuesta que les voy a hacer ya, es sobre todo esto, sobre consultoría empresarial nada más, que la evaluación sea de este tema de consultoría empresarial solamente, y ustedes se encargan de hacer todo el trabajo de fundamentos de extensionismo y tipos lo hacen hasta este numeral que está acá. Hasta el 1, 2, 3. Hasta ahí lo hacen. Y de aquí para acá viene la evaluación. ¿Listo? Viene la evaluación hasta aquí, hasta el final. Para que no les quede tan pesado el desarrollo. Aunque pues el tiempo es bastante extenso. Prácticamente 8... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 6 días para 12 horas. 6 por 2, 12.
esta actividad tiene 12 horas para desarrollarlo, pero se la puede desarrollar en menos tiempo si se siente a leer y a entender todos los componentes que maneja. Bueno, ¿qué más preguntas? Es que quede claro para que no tengamos dificultades, la evaluación va a ser solamente de este tema que se llama consultoría empresarial del 1.3.1, conceptos básicos, identificación de necesidades, diseño de plan de mejora, implementación, porque ya estos son los elementos de extensionismo tecnológico. ¿Listo? Bueno. Perdón, profe, para repetir, el mapa mental solamente sería de lo que nos señaló arriba. Sí, el mapa mental solamente va hasta el 1.3, hasta este punto. Hasta el 1.3, ok. Va hasta aquí, no, sin coger el 1.3, va hasta aquí. 1, 2, 1, 2, 3, hasta acá el mapa mental. Incluyendo este tema que está acá, empleados, proveedores, directivos, sociedad civil. Y de aquí en adelante vamos a hacer la evaluación. Conceptos básicos de consultoría empresarial y elementos generales de extensionismo tecnológico. Serían esos dos temas para que no sea tan extenso el mapa y de pronto no logren hacer un buen trabajo. Entonces, esa sería la evaluación. Bueno, entonces pasemos, ya con esto terminamos nuestra conferencia número 1. Y vamos a hacer algo importante antes de... Y es... A ver, aquí no están porque estoy en otro equipo. Vamos a valorar la conferencia. Esa valoración se hace por dos letras. Yo la voy a... Por favor, no repitan las letras ni de los compañeros ni del instructor. Pues yo la llamo entretenida e innovadora. Ahora sí pasen ustedes a hacer la evaluación. Pasamos ya al cierre de la conferencia, porque realmente aquí es poco lo que... ¿Pero tenemos que calificar con una de las dos que usted puso? No, usted califica con dos palabras propias suyas, diferentes a las que yo coloqué. Ah, ya. O sea, la evaluación es el que se le da a esa conferencia es lo que resuman esas dos palabras para uno. Sí, lo que resuma en dos palabras para usted la conferencia que acabo de ver. La compañera Gracie Ramírez dice específica y clara. Tarea la tuya, Orfani. Ya le puso Orfani. Puntual y comprensible. Gracias, Orfani. Por último, para que se gane el incentivo académico, que ya le voy a decir cuál es, deben de cumplir el siguiente requisito. Pues este requisito no es mío, este requisito es del SENA, que es la persona que me evalúa. Entonces, él va a decir, bueno, ¿y por qué Orfani, que no hizo la actividad tal, sacó A en esa actividad y yo no veo aquí archivos? Entonces, debe haber un soporte que diga que por qué sacó A. Entonces, este documento es para que lo lean bien. Pero básicamente yo necesito que esto que usted, que yo esté señalando, lo deben de copiar en forma vertical. Voy a poner en el chat para que lo vean. En forma vertical. Voy a quedar en forma vertical. Con la información clara. Del incentivo que están ganando, que es el número 1, ¿cierto? Entonces dice número de incentivo,
la fecha de la conferencia, los nombres y apellidos, y apellidos completos, nombre del curso, la ficha y la actividad asignada como incentivo académico. Entonces aquí la voy a poner para que la vean. Debe quedar en esa forma, en forma vertical. ¿Y dónde lo deben de hacer? Vamos a abrir la plataforma que la tenemos abierta por acá. Eso lo tenemos que hacer en el foro que se llama Foro de Dudas e Inquietudes. Es este. Tenemos que responder. Veamos que en activar texto enriquecido, que ya estamos dentro del foro, y aquí copiamos los mismos aspectos. Entonces, en el detalle, en el incentivo académico número, bueno, en el detalle copiar eso, yo le quitaría ese detalle y dejar un título incentivo académico número 1. En este caso, 0 es el primero. Fecha de expedición de la fecha de la conferencia, agosto, perdón, septiembre 8. Nombres y apellidos completos, Juan Fernando Castañeda Sepúlveda, nombre del curso, modelo de extensionismo tecnológico. Déjelo hasta ahí, aunque no sea muy extenso ese nombre. Código del curso de la ficha. Clases empiezan por 26, 26, 28, 7, 57. Luego dice, y la actividad, que ya la voy a anotar acá, y que no se la gana, incentivo académico. Para los asistentes. Es la evaluación, perdón, la prueba 1. La prueba 1. Es esa prueba número 1. Los compañeros Gracie Ramírez y Orfani Romero Valencia no la realizan. Pero teniendo en cuenta que sí me deben de hacer esto en el foro, me lo hacen mañana en la mañana. Ahora no, porque entonces me toca quedarme dándole respuesta a ese foro. Entonces esto lo hacen mañana en la madrugada, mañana en la mañana, cuando se levanten, lo hacen. Entonces, aquí en el último, el incentivo académico es la prueba número 1. El número de la ficha, el nombre del curso, sus nombres completos y la fecha de la conferencia. Y luego la quieren responder. No lo doy porque me genera ahí un problema con ese en vivo ahí, vivo. Eso es lo que yo les quería mostrar. Ya, ya sabe cuál es el pues, ya para terminar. Voy a hacer perdón, profe, ¿puede repetirme el punto número 5? Actividad asignada como exenta por el incentivo académico, ahí colocas el que acabé de decir, ¿cuál es la actividad exenta? Prueba número 1, dice. Exacto. Entonces ahí colocas dos puntos y colocas prueba número 1. Ya, ok. Es como dándoles, calificándoles el hecho de estar acá. Entonces, ya, profe. Eso significa que usted no pierde el tiempo. En cierta manera no lo pierde. Ya, profe, muchas gracias. Esa es como la idea, ¿sabes? Bueno. Entonces, estimados enautas, muchas gracias por la participación en el día de hoy. Recuerden que tienen asesorías personalizadas todos los días de 6 de la mañana a 11 de la noche mediante llamada telefónica. Y el foro que no lo he cerrado todavía, pero ya próximamente ya se va a cerrar. Me refiero a cerrar en el sentido del foro, no. El WhatsApp va a descansar, va a quedar solamente abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche solamente. Porque algunos de los
Cenautas me están diciendo que por favor cierre lo propio porque me empieza a sonar. Y le dije, no, quítele volumen. No, es que no le puedo quitar volumen porque si le quito volumen no escucho lo de la empresa. Yo, ah, bueno, esto no es un inconveniente para que pueda descansar tranquilamente. Bueno, estimados cenautas, muchas gracias por la participación. Les habló Juan Fernando Castañeda Sepúlveda del SENA Regional en Quindío, en Armenia. Y terminamos la conferencia número 1 correspondiente al curso Modelo Extensionismo Tecnológico. Y con el tema correspondiente, con el tema correspondiente a el extensionismo, sus fundamentaciones y sus tipos. Muchas gracias y nos veremos en la próxima conferencia. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta luego, lo mismo. Muchas gracias a ustedes dos. Muy amables.